¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día martes 30 de mayo del año 2023. Mi cara debe todavía poner de manifiesto la consternación y el asombro que tengo. Porque arrancamos tarde, muy tarde, una hora tarde, el noticiero, por un dato que me llegó tipo 7 de la tarde aproximadamente y que la verdad me dejó pasmado, asombrado, y esto ameritó, a ver, una rápida investigación, hablar con distintas fuentes y ponerme a escribir un artículo que la verdad ahora lo vamos a estar comentando porque vamos a arrancar este noticiero con dos policiales, uno que ocurrió anoche en Cuartel Quinto, que me desayuné hoy a la tarde también de ese dato, un nuevo ajuste de cuentas, y la muerte en el lago San Francisco que dio un giro absolutamente sorprendente. Todavía no salgo de mi asombro. Lo que nosotros presumíamos que era una muerte accidental, una persona ahogada, se le dio vuelta el bote y demás, terminó siendo un homicidio, un asesinato. Y ahora, dentro de un ratito, vamos a estar hablando de eso, entre muchos otros temas que tenemos para abordar este noticiero que va a pasar la medianoche, claramente, porque estamos arrancando una hora más tarde. La verdad, no salgo de mi asombro. Ahora, en un ratito, ya te voy a estar contando qué pasó con la muerte de Nelson Suárez. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 6911. Vamos rápidamente con los datos del clima, cómo va a estar el tiempo esta noche, cómo va a estar en los próximos días según datos del Servicio Meteorológico Nacional, indica lo siguiente: datos actualizados a las 21 horas, la temperatura en Moreno y en nuestra región 13 grados 6 décimas, la humedad del 78%, la presión 1016,4 hectopascales, el viento sopla del este a 7 kilómetros por hora, la visibilidad es la óptima, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 10 kilómetros. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Bueno, lo que indica este servicio meteorológico es que mañana 31 de mayo, el último día del quinto mes del año 2023, va a haber una mínima de 7 grados y una máxima de 19, parcialmente nublado todo el día, sin ningún tipo de amenaza de lluvia. El jueves 1 de junio aumenta la temperatura mínima para colocarse en 10 grados, aumenta la máxima para colocarse en 21 grados. Evidentemente va a ir subiendo la humedad porque el viernes 2 de junio, día del bombero voluntario, va a ver una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Por la mañana, de madrugada mañana, va a haber vientos intensos de hasta 60 kilómetros por hora y por la tarde una posibilidad de lluvia del 40%, con tormentas para este día viernes. El sábado 3 de junio amanece con lluvia, con un 40% de probabilidades durante la madrugada y la mañana, y a la tarde comienza a mejorar con una mínima de 14 grados y una máxima de 18. Domingo 4, la mínima 13 grados, la máxima 19, parcialmente nublado, y el lunes 5, una mínima de 11 grados y una máxima de 21, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para mañana y los próximos días. Bueno, vamos a arrancar este noticiero y les voy a estar contando sobre dos homicidios. Uno de ellos todavía me dejó consternado. Pero vamos a arrancar por el primero, que tiene que ver con un homicidio, un ajuste de cuentas sin ningún tipo de duda que se produjo en Cuartel Quinto, específicamente en el barrio conocido, nombrado, bautizado por los vecinos como Primero de Julio. Para que nos ubiquemos, ahí tenemos una imagen del Google Maps
donde en el círculo rojo se marca el lugar donde se produjo este homicidio, como vemos en las inmediaciones a la base aérea de Moreno, específicamente en el cruce del campo que comienza en Portugal y Racine. Allí ocurrió este homicidio. Mataron a un joven de 22 años de 6 disparos, 3 de ellos en la cabeza, en un claro ajuste de cuentas, clarísimo ajuste de cuentas. ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que pudimos indagar también durante esta tarde, profundizando con distintas fuentes. Bueno, un joven que fue identificado como Ronald Fernando, para que tengo el dato acá, Ronald Fernando Suárez Ortigosa, 22 años, como le decía, de nacionalidad paraguaya, llegó a este barrio de Cuartel Quinto, conformado principalmente por tomas, es una zona de tomas, de usurpaciones de terrenos, que creció exponencialmente estos últimos 6-7 años. Es impresionante la cantidad de gente que se fue a vivir a esta zona. Según los datos que pudimos obtener, este joven, Ronald Fernando Suárez Ortigosa, estaba viviendo en Villa Olimpo, que es una también un barrio muy precario, en la zona de Lomas de Zamora. Desde allí, junto con su novia, se vino en remis, con el objetivo, según le comentó a esta chica de 19 años, también de nacionalidad paraguaya, a cobrarle una deuda a un primo. No le dijo el monto, pero sí que tenían que ir a cobrarle. Llegaron aproximadamente a las 20:30 de la noche de ayer, lunes 29 de mayo. La chica junto con el chofer del remis quedaron arriba del auto y este joven bajó y se internó en este campo, donde vemos el círculo rojo. Inmediatamente después, la chica escuchó más de una decena de disparos de arma de fuego. Dejó pasar unos minutos, luego descendió del vehículo y se internó en este campo para encontrar el cuerpo sin vida de Ronald Fernando Suárez Ortigosa. Entre las ropas de este hombre, empezó a revisarla la chica increíblemente, y sacó unos 20.000 pesos que tenía guardado en un bolsillo, le pagó con ese dinero al remisero y le pidió al remisero que la llevara hasta la comisaría cuarta de Moreno, en Cuartel Quinto, ahí en ruta 24, a unas 50 cuadras del lugar del crimen. Bueno, dio aviso a los oficiales de policía y rápidamente se trasladó oficiales de la comisaría a este lugar para constatar la veracidad de lo que había mencionado la chica. El cuerpo sin vida de este hombre estaba tirado entre los pastizales y convocaron, dieron aviso a la fiscalía, a la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Karina Saucedo, y solicitaron la presencia de peritos. Los peritos encontraron 11 vainas servidas de una pistola calibre 40, según nos informan nuestras fuentes. 11 vainas servidas. Y el médico forense que se hizo presente en el lugar para constatar el óbito, es un paso procesal ineludible, que un médico constate que se trata de una persona fallecida, contó 6 disparos, 3 de los cuales los había recibido en la cabeza. Los otros, uno tenía en el abdomen, el otro en el tórax y un restante en una pierna. El análisis de la escena del crimen, porque no hay ningún tipo de duda que allí fue asesinado Ronald Fernando Suárez Ortigosa, habría arrojado la presencia de pisadas de uno o más individuos. No se pudo determinar eso, pero nada más. La causa por el homicidio de Ronald Fernando Suárez
Ortigosa no tiene imputados hasta el momento. No está claro si fueron uno, dos o más los asesinos de este joven. Falta hacer una pericia balística sobre los casquillos para determinar si se trataron de la misma arma, más que nada por la percusión que tiene esos casquillos. Pero no hay absolutamente nada más. La sorpresa llegó cuando introdujeron en el sistema judicial los datos de Ronald Fernando Suárez Ortigosa, reitero, 22 años y de nacionalidad paraguaya, porque en ese momento saltó que este joven tenía un pedido de captura internacional a pedido de la UFI número 2 de responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial de La Matanza. La orden de detención la había emanado el juzgado de garantías número 5 de ese departamento judicial, y el delito que se le imputaba en realidad, porque ya está la extinción del delito al fallecer uno de los imputados, es de homicidio agravado por ser la víctima un miembro de una fuerza de seguridad por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad. Un hecho que, según nos dijeron las fuentes, y nosotros a partir de ahí empezamos otra investigación en el Departamento Judicial de La Matanza, más compleja porque nuestros contactos no son fluidos en ese departamento judicial, nos informaron que el hecho por el cual tenía pedido de captura Ronald Fernando Suárez Ortigosa se había producido el 6 de julio del año pasado. La víctima, un oficial de la UTOI, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? La víctima se llamaba Benjamín Nazareno Zuccarelli, 23 años de edad, oficial de la Policía Bonaerense, recientemente egresado de la Escuela Bucetich y destinado a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en La Matanza. Junto con una compañera estaban realizando vigilancia en una esquina de las calles García Merou y de La Fuente, en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, porque vecinos habían denunciado la venta de drogas en ese lugar. Ese lugar, según lo que me contaba la fuente, si pude verificar a través del Google Maps, es un predio abandonado donde antes había un cementerio. Y en ese lugar se estaba produciendo, según la denuncia de los vecinos, la venta de droga al menudeo de manera muy intensa. Por lo tanto, la estación de policía de La Matanza destinó un par de móviles a recorrer el lugar para detener sospechosos. Y justamente en el móvil que se movilizaba Benjamín Nazareno Zuccarelli junto con su compañera, visualizaron a unos sujetos que los hizo sospechar de que estaban vendiendo drogas, y cuando se acercaron con el patrullero comenzaron a dispararle. Zuccarelli recibió 3 disparos de arma de fuego, uno en el rostro, otro en una pierna que le cortó la arteria femoral y otro en el abdomen. Se presume que justamente el disparo en la arteria femoral, más allá del disparo en el rostro, fue lo que le ocasionó la inmediata muerte. Fue trasladado a un hospital en la cercanía, pero ya llegó fallecido porque la muerte fue inmediata. Ante este suceso, al menos 50 efectivos de distintas reparticiones de la policía bonaerense se hicieron presentes en el lugar y empezaron a rastrillar este cementerio abandonado. Y entre los pastizales lograron detener a un joven de 17 años, un adolescente de 17 años, que llevaba chaleco antibalas y portaba una pistola 9 milímetros. Lo que no me pudieron precisar las fuentes es si este joven tuvo algún tipo de resistencia a la detención. Presumo que no, porque si no estaríamos contando de otro fin de este joven, y fue remitido a la justicia. Al tratarse de un menor de edad, un menor de 18 años,
le decía que tenía 17, le dan intervención a la UFI número 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que entiende responsabilidad penal juvenil. A partir de ese momento empieza una investigación hasta que, según tengo entendido, este delincuente habría brindado datos de sus cómplices, pero los nombres no los sabía, habría dado los apodos. Recién en octubre, el 26 de octubre, la UFI, en realidad el 25 de octubre, la UFI número 2 logró determinar que uno de los sujetos que estaban junto con este adolescente y que dispararon contra los efectivos policiales que se movilizaban en el patrullero, estaba integrado, bueno, este Ronald, bueno, están llegando más datos, por eso me trabo un poquito, Ronald Fernando Suárez Ortigosa, de 22 años de edad. El 25 de octubre lo determinan, el 26 de octubre el juzgado de garantías número 5 del Departamento Judicial de La Matanza ordena la captura nacional e internacional de este joven. ¿Por qué internacional? Porque era de nacionalidad paraguaya y presumían que podía haber llegado a escapar al Paraguay. Nada de eso habría pasado, se habría quedado en la zona. En realidad, de La Matanza pasó a Lomas de Zamora y se refugió en la Villa Olimpo. Ahora bien, no quedan dudas de que la muerte de Ronald Fernando Suárez Ortigosa anoche en Cuartel Quinto se trató de un ajuste de cuentas. No hay ningún tipo de dudas. Ahora bien, lo que no queda claro, ¿cuál fue el móvil? Si se trató justamente de una transacción comercial, un dinero adeudado, que era lo que le había dicho Ronald Fernando Suárez Ortigosa a su novia para ir hasta Cuartel Quinto desde Loma de Zamora, o se trató de algún tipo de transacción de drogas, o una venganza incluso por la muerte de este policía. El abanico de hipótesis están abiertas en torno al móvil. Lo que queda claro es que la mecánica del asesinato se condice sin ningún tipo de dudas con un ajuste de cuentas. Esto ocurrió anoche en Cuartel Quinto, reitero, barrio Primero de Mayo, así nombrado por los vecinos, bautizado por los vecinos, en las inmediaciones, como vemos allí, de la base aérea Mariano Moreno, sobre la calle Portugal y Racine, allí está este campo, una zona obviamente oscura, de casas bajas, precarias, y que fue producto de distintas tomas. Así que hasta el momento no hay imputados en la causa. Hay pocos datos, según lo que tengo entendido, la UFI número 2, a cargo de la doctora Karina Saucedo, solicitó a la UFI número 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza la remisión de las actuaciones, el sumario, en torno a la muerte de Benjamín Nazareno Zuccarelli, este policía del Autoy, baleado el 6 de julio del año pasado en La Matanza, que habría sido esta la causa, el expediente judicial por el cual le habían solicitado la captura nacional e internacional a Ronald Fernando Suárez Ortigosa. Por lo tanto, hasta el momento no hay imputados en esta causa. El otro hecho que tengo para comentarle, la verdad que vuelvo a repetir, todavía estoy consternado. Más allá de que alguna fuente duda de la operación de autopsia. A ver, la operación de autopsia, ya lo dije un montón de veces, lo dije inclusive con el homicidio de Ángel, este chico que van a reclamar mañana, se va a hacer la movilización reclamando justicia, este chico que fue asesinado el 13 de mayo en
esta obra en construcción en el centro de Moreno, que vuelvo a repetir, su familia estuvo reclamando el día sábado, la entrega del cuerpo, que había sido asesinado el 13 de mayo y que recién fue identificado el 26 de mayo y que había sido enterrado Ángel Núñez, 22 años también. Fue clave la operación de autopsia para determinar cómo se produjo la muerte de este chico, que fue arrojado desde la obra en construcción con las manos y los pies atados con alambre. Esto se los contaba en el día de ayer. Bueno, en este caso, una operación de autopsia de rutina fue inequívoca para apuntalar de que no se trató de un accidente, una muerte accidental, sino de un homicidio. ¿Por qué? Hay datos que, bueno, en la operación de autopsia, mis fuentes claramente no dan lugar a dudas. Primero y principal, no encontraron agua en los pulmones cuando se hizo la operación de autopsia. Tenía escoriaciones pre-mortem, es decir, lastimaduras pre-mortem, lo que el médico forense interpreta como heridas defensivas. Y posteriormente, en el examen ya más minucioso que hizo sobre la mesa de operaciones, encontró que en el cuello tenía marcas de estrangulamiento manual. Según lo que me han mencionado, por no solamente compresión, es decir, apretarlo, sino también traccionarlo, lo que marca claramente un homicidio, porque además también encontró el médico huellas digitales, es decir, la marca de dedos, no la huella como para identificar, sino la marca de dedos alrededor del cuello. Esto fue lo que motivó que la doctora Alejandra Rodríguez, de la UFI número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, con asiento en este último distrito, porque el kayak que ingresó este hombre, la embarcación que ingresó este hombre, ahora voy a contar esa secuencia, quedó del lado de General Rodríguez. Por lo tanto, intervino la Fiscalía de General Rodríguez, que está en turno a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. El día lunes, a raíz de esta revelación que hace el médico forense, se llevó adelante un rastrillaje en una suerte de islotes que se formaron dentro del lago San Francisco, y en un árbol de ramas bajas encontraron colgada prolijamente la ropa de Nelson Suárez. Un dato que no había trascendido el día domingo, pero sí me lo confirman el día de hoy, es que el cuerpo de este hombre de 83 años, Nelson Suárez, reitero, estaba en ropa interior y con una remera en las aguas del lago San Francisco, con la temperatura que hizo claramente, si hubiésemos tenido este dato el día de ayer, hubiese dudado un poco del ahogamiento, porque con la temperatura que hizo el día sábado, a nadie se le hubiese ocurrido meterse a nadar en el lago San Francisco. Estaba en ropa interior con una remera. La ropa, vuelvo a reiterar, fue encontrada por la policía prolijamente colgada en un árbol, en un arbusto, en una suerte de arbusto, un pequeño árbol de ramas bajas.
A ver, este hombre, según lo que ayer relatábamos y hoy confirmamos, llegó a este predio que está ubicado en los fondos de Carlos de Linneo, más allá del cruce con Tales de Mileto, en Francisco Álvarez, este predio que ayer les contaba que regentea Peti Almeida, este hombre, reitero lo que contaba ayer, que en su momento tomó cierta notoriedad porque el exintendente Walter Festa con la entonces diputada nacional Romina Urich habían intentado hacerle firmar un comodato para sacarlo del lugar y quedarse ese predio Walter Festa en un supuesto acuerdo con la propietaria de el lugar, una mujer que había firmado en su momento, según entiendo en la gestión de Mariano Hues, un convenio con la municipalidad para entregarle estas tierras en compensación con deudas tributarias que tenía con la comuna local esta mujer. Bueno, supuestamente ese convenio no avanzó, más allá de requerimientos que hizo la municipalidad de Moreno, y ofreció en venta a Walter Festa este predio. Bueno, Walter Festa, hay un video inclusive que está subido en nuestro canal de YouTube, donde Festa con Romina Urich tratan de convencer a Peti Almeida para que firme ese papel y de esa manera quedarse con el predio. Bueno, más allá de esto, este predio de Peti Almeida, que regentea Peti Almeida, se encuentra, bueno, a la vera del lago San Francisco, que se conforma con los arroyos que llegan de la zona de General Rodríguez y Marcos Paz principalmente, y que tiene embalse en la presa Arroyero, tiene justamente, está en la orilla este predio, y es utilizado asiduamente junto con el predio que está al lado, que es del Club Caza y Pesca El Dorado de Francisco Álvarez, para que ingresen embarcaciones, más allá de que está prohibido por la justicia, al lago para actividades náuticas, principalmente pesca. Bueno, este hombre, Nelson Suárez, habría llegado minutos antes del mediodía de este sábado 27 de mayo, en este Fiat Duna rojo que vemos en imagen, con un kayak, según lo que me dicen y distintas fuentes, muy desvencijado. Se internó, pese a la advertencia, según lo que me dicen de Peti Almeida, que le decían que con esa embarcación no podía entrar al lago. Bueno, hizo caso omiso y se internó en el lago. Bueno, por eso en un primer momento pensaron que estaba dado vuelta de campana, es decir, el kayak, resultó ser un kayak, digamos, totalmente volteado, sobre el lago San Francisco. Por eso presumieron en un primer momento que había sido ahogado, que había muerto ahogado en un accidente. Bueno, la operación de autopsia deja clarísimo, sin lugar a dudas, y ningún médico forense va a firmar una operación de autopsia falsa, claramente. Ahora voy a explicar por qué menciono esto, de que murió asesinado. Según lo que pudimos averiguar hace un rato nada más, hay varias medidas procesales que ha tomado la doctora Alejandra Rodríguez que se va a cumplimentar en las próximas 48 horas. La primera de ellas, que mañana le van a tomar declaración al médico forense para que amplíe algún dato más con respecto a la causa de muerte. Porque hay un trascendido y aparentemente no estaría en la autopsia y quieren que el médico forense confirme esta información, el hueso hioides, ahí está, el hueso hioides que tenemos en la base del cuello, según los trascendidos que tengo, estaría roto. Y ese hueso es un testimonio inequívoco de una muerte violenta. Más allá de estos datos que les mencionaba, de que, por ejemplo, en los pulmones de este hombre durante la operación de autopsia no encontraron agua, no encontraron ningún tipo de líquido más allá de la sangre de los pulmones mismos, si se confirma con las anotaciones que hizo el médico forense durante la autopsia del día domingo que el hueso hioides está roto,
no hay ningún lugar a dudas, pero ningún resquicio para dudar de una muerte violenta, de un asesinato. Más allá de todos estos elementos que le estuve mencionando hasta recién. Digo, que no había agua en los pulmones, que encontró el médico forense un signo de estrangulamiento en el cuello, escoriaciones como que marcan heridas defensivas, que presentó resistencia ante el ataque, pero estamos hablando de un hombre de 83 años, claramente, con toda la fragilidad que tiene un adulto mayor de esa edad, la ropa colgada, el estar en ropa interior y en remera con la temperatura que estaba haciendo el día sábado. Bueno, todos esos elementos, principalmente el análisis científico, indican que se trató de un homicidio. Por eso digo, las medidas procesales que va a tomar la doctora Alejandra Rodríguez, como bien mencionaba, en las próximas 48 horas, va a ser tomarle una ampliación del informe de autopsia al médico forense. Posteriormente, sería citado a declarar Petty Almeida para que relate cómo se produce la llegada de este hombre. Según lo que me contaron, este hombre, y esto no lo pude confirmar, estaría radicado en Francisco Álvarez. Pero no, la fuente que consulté y los datos que obtuve no lo certifican fehacientemente, pero estaría radicado en Francisco Álvarez. También me habían dicho el día domingo, cuando estuve indagando con respecto a esta muerte, que sería un asiduo concurrente a lo de Petty Almeida para ir a pescar. No sería la primera vez, claramente, que llegó. Hasta la mañana del día de hoy, el Fiat Duna todavía estaba en el lugar. No había sido buscado por parientes. Según lo que pude averiguar también, es que ubicaron a parientes de Nelson Benítez. Habrían aparecido dos nietos que ya fueron informados del resultado de la operación de autopsia, de que se trató de un asesinato. Digo, marcaba esta cuestión del médico forense, porque tengo una fuente que duda de que se haya tratado de un homicidio, que se produjo una muerte accidental, y lo que se está tratando de hacer es eludir responsabilidades por parte del municipio de Moreno de los controles en el agua del arroyo del lago San Francisco. Digo, yo descarto totalmente esto. Digo, no creo que sea ningún tipo de encubrimiento, porque los resultados de la autopsia no mienten. Ningún médico forense arriesgaría su carrera, tanto médica como policial, y la posibilidad cierta de ir a la cárcel por falsificación de documento público por encubrir absolutamente a nadie. No tengo duda que se trató de un homicidio. Ningún tipo de duda que se trató de un homicidio, digamos, en base al informe del forense. Ahora bien, un forense claramente no se puede equivocar tanto. Y básicamente en lo que me agarro para decir esto tiene que ver con el agua en los pulmones. Al no haber agua en los pulmones, no murió ahogado. Ahora bien, ¿cómo sigue la investigación? Bueno, claramente es una investigación intrincada. Van a tener que empezar a recoger todos los testimonios y ver si había más personas que lo vieron a Nelson Benítez dentro del lago San Francisco. Hoy ahí vemos una foto donde personal policial está con Petty Almeida. Esto ocurrió hoy a la mañana. Y atrás de Petty Almeida vemos dos valijas de la policía científica. Nelson Suárez, dije Benítez recién, perdón. Nelson Suárez es el apellido. Bueno, y verificar, a ver, ahí se ve atrás de Petty Almeida también personal de la policía científica recogiendo rastros en el Fiat Duna que quedó estacionado en el lugar. La verdad que una vuelta de tuerca impactante. Lo que nosotros ayer calificábamos como una tragedia, eh,
lo que había ocurrido en el lago San Francisco. Ahora la investigación, vuelvo a repetir, es muy intrincada, ¿eh? Claramente no hay que cámara de seguridad ahí en la zona. Hay que ver si él o los asesinos, no queda determinado, por lo menos no me ha llegado el dato, si la justicia tiene determinado si fueron uno o más los asesinos. Hay que ver por dónde entraron. Pueden haber entrado por cualquier lado del gran espejo de agua que se conforma en la presa Arroyero. ¿Y cuál fue el móvil? Claramente. La verdad que, reitero, cuando me enteré y me llegaron los datos a las 7 de la tarde de la operación de autopsia, no salía de mi asombro. Por eso, reitero, demoramos el ingreso, la emisión del noticiero, porque quería certificar absolutamente todo. Todo, todo. Así que la carátula de la causa cambió de muerte por accidente a homicidio. Interviene la UFI número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. ¿Por qué? Porque el cuerpo también fue hallado en la zona de General Rodríguez. Un dato que ayer mencioné mal y que no sé si lo llegué a corregir porque me llegaron datos durante el noticiero. No fueron los bomberos de General Rodríguez los que rescataron el cuerpo a las 3 de la mañana de Nelson Suárez, sino fueron buzos tácticos de los bomberos de la provincia de Buenos Aires, que dependen de la policía bonaerense. No fueron los bomberos de General Rodríguez, porque inexplicablemente, digo, por estas cuestiones que uno está habituado en este tipo de hechos, que los bomberos o los buzos no se arriesgan cuando no hay luz natural para hacer este tipo de trabajos, sino que se aventuraron por orden de la justicia y lo recuperaron al cuerpo a las 3 de la mañana. Por eso la autopsia se hizo rápidamente, digo, también en los tiempos que tiene la justicia, en la morgue judicial de General Rodríguez. Me falta confirmar o saber si había algún tipo de sospecha con respecto a esta muerte. Ese dato no me llegó, pero lo que queda claro es que en la autopsia del día domingo a la tarde se confirmó que lo que nosotros presumíamos como un accidente, un ahogado más de los tantos que lamentablemente hubo en el lago San Francisco, se convirtió en un homicidio. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cómo avanza la investigación, qué datos puede o qué datos aportó Peti Almeida, si vio a alguien más ingresar al agua. Si entraron en la zona de Moreno, reitero, está al lado de este predio el clausurado camping del Club Caza y Pesca El Dorado de Francisco Álvarez, que pese a esa clausura siguieron entrando personas al lago San Francisco y a pasar el día en el lugar. Si entraron del lado de General Rodríguez, de Marcos Paz, de Merlo, digo, pueden haber entrado de cualquier lado en este gran espejo de agua. La verdad, sorprendente, sin ningún tipo de dudas, lo que es el giro que tomó esta causa. Entonces, lo que se presumía que era un lamentable accidente, uno más, en el lago San Francisco, terminó siendo un homicidio gracias al trabajo de el médico forense, que confirmó, reitero, que murió ahogado. Ahora vamos a ver qué medidas procesales, aparte de las que les comenté, toma la doctora Alejandra Rodríguez, fiscal titular de la UFI número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Reitero, una información que me llegó a las 7 de la tarde, no lo podía creer, por eso agoté todas las fuentes había y por haber, y todas me confirmaron lo mismo. Digamos, ya había alguna presunción, como encontraron el cuerpo, estas escoriaciones, estas lastimaduras que no tenía por ahí,
nada que ver con que el kayak se haya dado vuelta. Eran moretones lo que tenía en el cuerpo, tiene en el cuerpo, en el cadáver. Así que, bueno, la operación de autopsia entonces confirmó que se trató de un homicidio. Antes de irnos a la pausa, vamos a leer algunos mensajes. Julio Alberto García dice, alto ampón de la Cosa Nostra. No creo, más que nada estamos hablando de delincuentes brutales, violentos, sin ningún tipo de escrúpulos, pero ningún genio criminal. Mabel Almada, no se perdió nada, hagan como hicieron con Ángel, entiérrenlo como NN, dice Mabel. Investiguen a la chica y el remisero, seguramente lo está haciendo la justicia. Juan Alfredo Romero, un paraguayo vino a usurpar tierras argentinas y encima confrontó su prontuario y mató a un policía, bien muerto está. Y dice Juan Alfredo Romero, y su novia sabe todo, investiguen. Diego Trueba dice, se hizo justicia, terminó mal. Re mal. No quedó bien. Carmen Vidotto, estos desgraciados tienen que volver a su país. Son todos tranzas y matones. Basta de recibir a los extranjeros sin hacer que paguen su estadía en el país. A ver, no caigamos en la xenofobia. Hay el 95% de la comunidad paraguaya en la República Argentina son toda gente de laburo. No son todos. A ver, hay estos delincuentes, hay argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos. Digo, no tiene que ver con la nacionalidad. El delincuente es delincuente, claramente. Bueno, don Ernesto. Buenas noches, me dice. Lo de los buzos lo habías comentado ayer. Bueno, me había olvidado porque me llegó ese dato en medio del noticiero. El titular comerciante no sé... come algún garrón, y lo que pasa es que también está irregular Peti Almeida ahí. Ahí hay una responsabilidad del municipio de Moreno que nunca, como contaba ayer, esa nota que habíamos hecho con Federico Aliaga, titular del Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, que estaban reclamando el municipio de las tierras, pero no hubo nunca ningún tipo de control con respecto a lo que está pasando en el lago San Francisco, desde tiempo inmemorial. Digo, siguen ingresando y en las épocas estivales vemos claramente la cantidad de gente que se mete con botes, muchos de ellos del lado de Merlo, también hay que decirlo, desde la costa de Merlo, que hay menos control aún que del lado de Moreno, porque toda esta cuestión es jurisdicción de los guardaparques de la Reserva Municipal Los Robles, y no dan abasto. Y no dan abasto. No hay una decisión política claramente de controlar qué es lo que pasa en el lago San Francisco y en el río Reconquista. Está prohibido ingresar al lago San Francisco y al río Reconquista desde el año 1996 por una medida judicial. La justicia dictaminó que no se puede ingresar a los espejos de agua, al espejo de agua que es el lago San Francisco, ni al río Reconquista. Nadie controla absolutamente nada. Gracias, Ernesto, porque no me acordaba si lo había llegado a comentar en el noticiero o no, lo de los buzos de la policía que habían sido los que rescataron el cuerpo finalmente a las 3 de la mañana del día domingo 28 de mayo. Este hombre, Nelson Suárez, desapareció el sábado a la tarde, el sábado 27 de mayo en horas de la tarde, y recién recuperaron el cuerpo el domingo a las 3 de la mañana. Bueno, esta es la información, la verdad que todavía sigo consternado, asombrado respecto a esta cuestión y no... Vamos a ver cómo avanza la investigación. La verdad, impactado. Vamos a hacer la primera pausa comercial, enseguida regresamos con muchísima información que todavía tenemos en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad.
Muy contenta. Bueno, contanos un poco cómo viviste el proceso para adquirir este auto. Fue muy rápido. Vine el lunes pasado. Hoy es martes. Vine el lunes pasado a averiguar y enseguida me decidí. Así que nada, puse la seña y hoy ya tengo el auto. ¿Por qué me usaste? Porque dentro de la gama que yo venía de Volkswagen, de un auto chico, y no quería un auto muy grande, y la verdad que por las prestaciones y me pareció que era la mejor opción. ¿Qué te seduce del auto? Y todos, la verdad es increíble. O sea, más allá de lo que tiene Volkswagen, que siempre, digamos, me gustó, era el tema del motor y todo eso, pero el confort que tiene Peugeot, la verdad que es paso de, como dicen, de un Fiat 600 a una nave, porque es increíble. ¿Hace mucho que manejás? Desde los 13 años. O sea que has manejado gran parte de tu vida. Sí, tengo casi 50. Así que. ¿Automático o manual? Manual, quería automático, pero bueno, por ahí se me iba mucho y el próximo será, calculo, el mismo en automático. ¿No fue por opción entonces? No, fue un tema económico más que nada, pero quería, la verdad que es que me hubiese gustado el mismo así, automático. ¿Puede ser que haya escuchado que tu papá tenía agencia de autos? Sí, o sea, sí, trabajó toda la vida con Peugeot. Okay. Y en mi casa toda la vida hubo Peugeot. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Has pasado por todas las gamas de Peugeot? Todos. Mi primer auto fue un 404. Gasolero. Tremendo, tremendo. Un autazo. ¿Cómo fue la atención en la gente? Excelente, la verdad, Tomás, un genio, me contestó todas las veces que tuve dudas, porque uno, a ver, cuando va a comprar, y más de la forma que compré yo, tiene muchas dudas, y nada, todo el tiempo me dio la seguridad de que iba a estar todo bien, y así fue. ¿Y administración? Perfecto, también Gisela, bueno, no había turno, y le dije, por favor, lo necesito, me acomodó, y hoy tengo el auto. Y el señor. Excelente. Acá me dio todas las pautas y bueno, me va a costar por ahí un poquito porque vengo de algo un poco más básico, pero nada, contenta, muy contenta. Hoy te decía la persona que te acompaña, en cualquier momento los celulares manejan los autos. Tremendo, tremendo, la verdad, increíble. Las prestaciones que tiene, estoy sorprendida, la verdad. ¿Para qué lo usas, no? Yo trabajo a 20 kilómetros de donde vivo, así que ida y vuelta. Y tengo mi familia en Entre Ríos y mi amiga también a 20 kilómetros, así que ando arriba del auto gran parte del día. O sea que el uso es intensivo. Muy. Vamos a saber muy rápidamente si se adaptó a tus tal cual, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, muchas gracias. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida.
Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad, y vamos a hablar de la Universidad Nacional de Moreno, porque en el día de ayer se hizo presente el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y dirigente del Frente Renovador, el empresario José Ignacio de Mendiguren. Vino a presentar un libro que habla de la crisis del 2001 hasta el 2011, si la memoria no me falla, o 2021, ahora me quedé dudando con el título del libro, y también hablar de un plan productivo para Argentina 2030. En una conferencia de prensa que brindó en el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios, enclavado en territorio morenense, José Ignacio de Mendiguren decía lo siguiente. Preguntarme en un país que vive en la coyuntura, en inmediato, ¿cómo pensó en Argentina 2030? Porque está todo para pensarlo. Y además ahí, yo creo que en Argentina es importante que recapacitemos lo que tenemos por delante. Por eso la necesidad de la unidad del campo nacional. Nos estamos jugando muchísimo este año y el próximo. Hoy el mundo entró en crisis en lo que Argentina tiene en abundancia. Yo vengo de Estados Unidos, estuve en el fondo, en el Banco Mundial. Me acuerdo de la encargada del hemisferio sur, me dijo como una definición, ¿no? Porque Sergio me dijo, no hables de la foto, porque la foto de la Argentina es complicada, ya la sabemos. Pero nosotros mostramos la película de Argentina. Y es imbatible. Y esta mujer, se va a decir, hoy la Argentina es un activo público global. Es decir, lo que el mundo te está pidiendo, vos lo tenés. Ahora, también tenés otras excepciones, ¿o no? Es del mundo. O lo administras bien o te lo saco, digamos. Estamos exagerando un poco. ¿Y lo que tiene Argentina, que es litio? No, tiene de todo, tenés. Por eso, ¿podría la crisis hoy, Argentina? La crisis hoy en el mundo es la alimentaria, la energética, la minera, y que todo lo que tiene que ver con la evolución a lo que va a ser las energías limpias. El hidrógeno, pero, todas. Claro. Y en todas, Argentina... Si hablas de vientos, en el sur tenés 4.700 kilómetros de costa, mirá si tenés para poner ventiladores, tenés los vientos que tenés un promedio de 10 por minuto cuando el mundo es 4, si tenés la solar, en el norte tenés regiones con 3.600 horas sol por año, una radiación de las mejores del mundo. Lo que viene el hidrógeno atrás, que es clave, el hidrógeno limpio que quiere el mundo, que quiere el hidrógeno verde, es clave la generación de esas energías, y la tenés. Y eso es en lo cuanto a las energías. Pero para acumular la energía eólica necesitas acumulación, batería, también tenés el litio. Entonces es como Argentina entró en una zona interesante. Pero el desafío nuestro de la política, ¿qué vamos a hacer? Porque puede ser Nigeria con el gas o puede ser Noruega. Nigeria también tiene gas, ¿eh? Pero lo exporta y se lo lleva. Y Noruega a través del gas construyó hoy una de las sociedades más justas del mundo. ¿Hoy somos Nigeria? No. Yo creo que hay gas para exportar y para tener. Pero nosotros queremos poner precisamente, cuando vos, perdón, me preguntaste por el libro... Nosotros queremos poner este debate arriba de la mesa. Es increíble que hoy la sociedad no nos exija la política definir estas cosas. Y cualquiera nos instala temas que nos saca de esto, que es lo principal. Y cuando la Argentina vos la llevaste a crisis, ¿qué hiciste de la crisis? Tratado Roca-Russiman, entregaste el sector agropecuario.
las privatizaciones de Cavallo, estabas en una crisis que si te las regalaba eran caras. Entonces tenías que entregarlas contra deuda. Entonces nosotros no queremos ser una crisis, porque en la crisis te van a mostrar un dólar, no sé, de Martín García y vas a entregar al Teatro Colón. Entonces creo que esto nos obliga más a la unidad del campo nacional. Podemos ser dos cosas, o propietarios de nuestros recursos o inquilinos. Si tenemos unidad y fuerza política para debatirlo, vamos a actuar como propietarios. Entonces, con el gas, además de exportar, que ya ayer se empezó a exportar a Chile, podemos aspirar a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Eso te significa fertilizante, esto significa atrás una Argentina que es agrícola, con el fertilizante a los costos que vamos a tener. Te imaginas cómo se repotencia todo. Argentina está en la víspera para mí de un gran salto, que acá te lo explicamos sector por sector, región por región, las cifras concretas de por qué tenemos que doblar las exportaciones. Y doblando las exportaciones se terminó para siempre la restricción externa, que es la que nos lleva a la crisis permanente. De Meningure, hay que cambiar el modelo aquel de finales del siglo XIX que decía que la Argentina era el granero del mundo para convertirse en un país productor, digo, que no se exactamente la materia prima. Básicamente es eso. Exactamente. Pero hay que darse cuenta que eso no es fácil. El mundo a vos te quiere proveedor de materias primas y recursos naturales. Te quiere ahí. Quiere tu poroto y soja, no quiere tu biocombustible. Eso se agrega ya. Hoy lo vamos a contar. Yo en el libro este que escribí después de los 20 años del 2002, planteo eso. Desde que el mundo es mundo, las luchas son por dónde se agrega el valor. Este fue el sentido de los imperios, los fenicios, los romanos, los ingleses. Ir al territorio, llevarse los recursos y el valor y el alto salario se hacía afuera. Antes venían con las guerras, ¿o no? Ocupaban el territorio. Hoy a veces lo hacen, ¿viste? En el Golfo, ¿no? Te inventan que tenés armas químicas para llevarse el petróleo. Pero ya hoy la ocupación física dejó de estar. Entonces, ¿qué hacen hoy? Y la ocupación es ideológica, por eso la importancia de estar en una universidad. Si yo te quiero sacar de tu casa, te agarro el saco y te tiro a la vereda. Eso es violento. Pero, si hoy, ¿qué hago? Compro tu cabeza y te dejo en tu casa trabajando para mí. ¿Qué es lo que hacen hoy? Esta ocupación ideológica que hemos tenido, y yo creo que es una batalla que hemos perdido hasta ahora, ¿eh? Los cachanoguis no son casualidad, son los que te quieren convencer que tenés que seguir exportando trigo. Hoy lo... Peor todavía, José Ignacio. La mayoría de las empresas grandes son extranjerizadas. ¿También? Se ha extranjerizado y se llevan los dólares. Los pocos dólares que tenemos se los llevan. Antes las empresas producían, eran nacionales, y lo que se producía quedaba en el país y permitía el engrandecimiento. Hoy, como los dólares se van, nos quedamos siempre en el problema del stop and go. Pero eso es uno de los temas importantes, pero cuando vos tenés la extranjerización al nivel que llegó la Argentina, vos terminás de... Cuando Terrabuzzi era de la Nacional, la agencia publicitaria de Terrabuzzi ponía el paragüita, hacíamos las galletitas, fue internacional. La agencia de publicidad de afuera, el Oreo, creo que la marca es de afuera, la tecnología de las galletitas que se ponen es de afuera. Cuando vos seguís la línea de una empresa nacional y una argentina, ¿cuánto desarrollo de proveedores la internacional local? Ninguno. Ninguno. Si es posible, ninguno. Porque tiene la casa matriz, lo trae. El local derrama, genera... Entonces, esto es un debate que también no está en la Argentina, ¿eh? El rol del capital nacional. Por supuesto que hay... Ningún país del mundo dejó de analizar este tema. Mirá en Estados Unidos ahora. ¿Eh? Todo para dentro. Mirá cuando Francia quiso privatizar Evian o no sé, o Vichy, una de estas. Se dijo que no. Pero bueno, hay una oportunidad, yo creo, fuerte. Se llama el cambio de la ley de inversiones extranjeras. Yo creo que se tiene que dar esa ley, se tiene que volver a discutir.
soy partidario de otra cosa, ¿no? Argentina yo creo que tiene, por eso que hay que repensarla. Argentina, no cabe duda que tiene muchísimas áreas de negocio sustentables, minería, tenemos la misma cordillera que Chile, el 10%, la pesca, agroindustria, la tiene. Tiene además la capacidad transformadora para que esa materia prima la convierta, es lo que yo acá aplicaba en el 2002. En el 2002 la crisis fue terrible, terminal, 18 monedas, cruz del trueque. ¿Qué pasó? La conocimos, ¿eh? Había una unidad, un acuerdo político del campo nacional, se llamó el radicalismo, era otra cosa, ¿no? Hubo un acuerdo, el peronismo y el radicalismo. Se mejoraron los precios relativos. El Fondo Monetario nos soltó la mano. Blindó a Brasil con 30 mil millones de dólares, blindó a Uruguay con 3 mil, porque a nosotros nos daba por explotado. ¿Qué pasó? En el mes de febrero dejamos de caer y en cuatro meses, la Argentina tuvo 16.500 millones de dólares de desatesoramiento. La Argentina tiene un PBI entero en manos de los argentinos, que no voy a discutir las razones, pero están. Yo prefiero pedírsela a ellos, tentarlos a ellos, que pedírsela a BlackRock, ¿no? Por supuesto. Cuando trae la entierra. Entonces eso nos hace tener que repensar todo. En otros países no la tienen. Además, el argentino, nosotros lo conocemos a todos las pibes, cuando ve la oportunidad, se tienta y la pone. El europeo no, el tipo tiene una farmacia, quiere morir en la farmacia y se gana un mango, lo pone en el banco, no pone en una fábrica Valero. No sé. El argentino se tienta, ¿o no? Sí, sí. Vos sos escribano, tu hermano le va bien con los chanchos, che, no puedo poner dos chanchitos y poner parripollo, cancha de pádel, ¿o no? Pones una actitud. Estos 4 años se perdieron entonces, ¿por qué no se repensó durante estos 4 años, siendo gobierno? A ver, lo que acá estamos debatiendo, y se van a debatir, después lo podemos charlar, puede haber más, pero para ser simple, porque viene, que hay dos modelos económicos. El que cree que apuesta a la valorización financiera, ¿correcto? Que Argentina es un gran casino, que compra bonos, vende bonos, arbitra, ¿eh? Siempre como el modelo te lleva a endeudarte, viene el negocio de la deuda, y así no fue. Y los que queremos que la Argentina sale produciendo, que la Argentina de la producción. Que yo tengo, pero quiero hablar de una política partidaria, sino industrial. Este modelo se instauró. Tuvo 3 medidas, libre ingreso y ingreso de capitales, subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio. Más fácil imposible. Mueve la cola, ladra, un perro. Bicicleta financiera. Entraba, le pagábamos 27% anual en dólares cuando la tasa en el mundo era el 5%. ¿Cómo iba a terminar? ¿Cómo terminó? Explotando y destrozando al sector productivo. Asumió este gobierno. Tengamos claro, ¿no? Asumió. Con un país que te habían dejado. Primero, ahora hablando de la inflación, que es un tema nuestro. Ese modelo, sin guerra, sin pandemia, sin todo, ¿sabe cuánto tuvo de inflación punta a punta? 100%. 100%. Pero además, con una caída en nivel de actividad que reemplazaba con endeudamiento, que de los 4 años, 3 no creciste. Y me dejaste el país, te llevaste 45.000 palos y me dejaste el país desfolteado además. No solamente no llegaste, sino que en pesos la CUNSA dijo reperfilamiento. Y en dólares tenías que levantarlo porque 19.000 palos, alguien podía pagar a los 2 años. Bueno, vamos nosotros, asumimos. Lo primero que se dijo, como en el 2002, la alianza con la producción y el trabajo. Es decir, no quepa duda que el modelo va más por acá, va por acá. Estalló la pandemia. ¿Cuál fue la decisión política en la pandemia? ¿Abrazar a la producción o dejarla que se arregle como pueda, como decía el otro gobierno? La abrazamos. ¿Teníamos reservas? No. Yo como PYME, nosotros los textiles, recibimos el mayor rescate que tengamos memoria como industriales en la Argentina. Nos diste moratoria, nos bajaste la tasa de interés, no paraste las tarifas y hasta no pagaste los sueldos. Ahora
Y además saliste a rescatar a la salud, a los monotributistas, a 9 millones de personas que no tenían nada. Yo te pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿Teníamos reservas? No, tuviste que emitir. El, como Estados Unidos, como Francia, como Europa. Melconian decía en esa época. Hoy hay que tirar el balde de agua, como diciendo, hoy que no se te caiga la economía, después vemos cómo se desagota. Y lo que hicimos. Resultado, que es lo que nadie cuenta. ¿Tenemos unos puntos más de inflación? Sí, como quiere que no, magia no hay. Pero 30.000 pymes vivas. No es casual, es causal. Y esas pymes vivas a vos te permitió crecer al 10,5% el año 2001 y al 5,5% el año pasado. Y este año, para mí, no me puten, vamos a volver a crecer. Entonces, conclusión. Este modelo, claro, te endeudó, 100% de inflación, y de los 4 años, 3 caíste. Este modelo, con todo lo que nos pasó, las 7 plagas de Egipto, estamos hoy en 100% de inflación, y de los 4 años vamos a crecer en 3. Tenemos mucho para discutir. Estas son cifras. Esto es un vaso, una licuadora, un vaso. Vamos a discutir estas cifras. Hoy la industria está un 15% por arriba de la prepandemia, hermano. ¿Qué me está diciendo? Hoy la inversión está en el 17%, la más alta de los últimos 8 años. Tenemos la mochila que nos pesa todos los días de la inflación por la pérdida de poder adquisitivo del salario. No nos sacamos el lazo de encima. Pero también digamos que en todas las crisis que nos generaron los que hoy son oposición, empezaste destruyendo el salario. 20% de desocupación, 25% de desocupación. Hoy nosotros tenemos un nivel de empleo formal más bajo de los últimos 8 años. Y además la industria hace 32 meses que sigue, 33 meses que genera empleo formal. Entonces vos decís, ¿estamos contentos? No. Pero no hay peor situación que el que no tiene salario cuando está desocupado. Ahora, nuestra responsabilidad ahora es ver cómo podemos recuperar ese poder adquisitivo. Pero lo más importante, la decisión política. Yo pregunto, porque lo pregunto, ¿qué hubieran hecho en el 2002? En el 2020. Es bueno que lo digan. Hubiera dejado que el mercado regule. Tener un cementerio. ¿Sabes algo? Se construya sobre un cementerio de empresas. Yo no conozco. Ahora mismo, la gente tomó conciencia de lo que son 20.000 palos menos. Parece que da vuelta a la página. Da vuelta a la página. Ah, bueno, hay una sequía. ¿Cómo? Pará, hermano. El año pasado te llevaste 5.000 por la energía. Ahora te llevas 20. Me dejaste sin poder ir a los organismos buscar guita porque me fundiste. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías? Todos los días te pronostican todas las pestes. ¿Y vos qué harías? Estamos en China, fuimos a Brasil, vamos al fondo. Conseguir los fondos. Bueno, la realidad es que José Ignacio de Mendiguren en el Consejo Superior, en esta especie de conferencia de prensa, se había entusiasmado y tuvieron que cortarlo para justamente que fuera a dar la charla, que había mucha gente, el Salón de Usos Múltiples de la Universidad Nacional de Moreno estaba abarrotado de gente, como se veían en las imágenes que hizo Karina Cereijo. Claramente, muchísima gente se había hecho presente para escuchar al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, presentando su libro. Para que me olvidé cómo se llama su libro. Ahora les digo, porque 2001-2021 se llama. Me quedé dudando si era 2011, no. 2001-2021 es el libro cuenta el proceso, la historia no contada de la gran crisis. Cómo acordar un camino para el desarrollo argentino, y presentó el proyecto Argentina 2030 desde el punto de vista económico y productivo.
Pero también estuvo presente Damián Contreras, titular de Trenes Argentinos, Sociedad del Estado, de Ferrocarriles Argentinos, perdón, Sociedad del Estado, que al término de esta conferencia de prensa de José Ignacio de Bendicurún, dialogó brevemente con nosotros y con el amigo Rubén Bustamante, de Desalambrar. No, me parece que de Bendicurún se encargó de resaltar varias veces de que es necesidad, o sea, la unidad y llevar esta discusión no solamente al terreno del Frente de Todos, sino al terreno de nuestra sociedad, y por eso la importancia de que hoy sea en una casa de estudios, que sea en la Universidad de Moreno, en una universidad pública gratuita, donde, o sea, él pueda realmente plantear este proyecto y esta discusión. Me parece que el Frente de Todos, también con el discurso de Cristina del día jueves, del 25 de mayo, de alguna manera está planteando la necesidad de un programa, la necesidad de un consenso grande, y en ese sentido el Frente Renovador, o sea, con el equipo, o sea, que conduce Sergio Massa, donde de Bendicurún es pieza fundamental en esto de la producción, de emparentar la producción con el trabajo, con la PYME, con cada una de las regiones de nuestro país, es concretamente una propuesta para discutir, para charlar, que es lo que vamos a hacer ahora en el aula de la universidad. Recién él me respondió, no tengo dudas que es Massa, la figura que encarna un proyecto estratégico que, si bien es el Frente Renovador y el Frente de Todos, excede, porque es un acuerdo entre argentinos, entre cuadros, entre dirigentes y estructuras. ¿Para vos es Massa? Bueno, o sea, yo tengo una ilusión, un deseo de que realmente sea quien nos conduce después de tantos años, y que se ha ido preparando en todo este tiempo, sea quien le aporte al Frente de Todos la posibilidad de soñar con esa Argentina del 2030. Me dijiste que querés disputar la intendencia. ¿Depende de esta decisión que se tome en la superestructura, si es Massa o no es Massa, para que vos enfrentes a María en las urnas? Nosotros de Moreno tenemos una construcción, una decisión, que no solamente es de Damián, sino que lo excede a Damián, porque son muchos los espacios políticos que han ido conformando esta síntesis, y donde realmente, o sea, pedimos y soñamos con que haya pasos de Moreno. ¿El peronismo de Moreno está sólido o hay endebles y fractura? No, realmente creo que cada vez que hemos salido, o sea, a la cancha, por llamarlo en términos futboleros, hemos demostrado que el peronismo de Moreno es un espacio con una gran diversidad, pero con una gran solidez en cuanto a saber a dónde apuntamos. La última pregunta, te rompieron todos los carteles. ¿Te importa saber quién fue o crees saber quién lo hizo? No, o sea, todo induce a entender que realmente, o sea, sabemos por dónde, o sea, vienen esos gestos de violencia política que realmente entendemos. Es hacia vos, porque dejaron la foto de Massa, eliminaron sí. La foto de Contreras, es directo a vos. Sí, entendemos que como te decía, que esa violencia política no le hace bien a la democracia, no le hace bien al Frente de Todos, no le hace bien a la ciudadanía en su conjunto, y realmente no vamos a contestar de la misma manera, digamos, en la calle con esas actitudes, sino por el contrario, vamos a tratar de redoblar nuestros esfuerzos para hacerle llegar nuestra propuesta a cada uno de los vecinos de Moreno. Te pregunté si sabes quiénes son los autores. ¿Es el gobierno de Mariel? Lo intuimos de por dónde puede venir, pero realmente es más. O sea, en alguna oportunidad me ha tocado a mí personalmente presenciar cómo rompían los carteles, con lo cual hasta hemos identificado, o sea, algunas personas o personajes que llevan adelante esta actitud, inclusive con agresiones verbales, cuando le preguntamos de por qué esa actitud. Así que, bueno, ya como te digo, no es nuestro espíritu, o sea, entrar en ese terreno, sino por el contrario, realizar esto que venimos realizando. Poder entender y llevar adelante cada vez que podamos de cuál es la propuesta nacional y cuál es nuestra propuesta a nivel local. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad Anónima,
Hoy, bueno, esto que tiene que ver con los carteles, que la semana pasada me parece que lo estuvimos hablando, si no fue la anterior, pero me parece que fue la semana pasada, que desconocidos están rompiendo los carteles, bueno, hay carteles en distintos puntos de Moreno, donde está la figura de Sergio Massa, al lado de la de Damián Contreras, con un eslogan que dice Damián es Massa, creo que es así. Bueno, hoy pasé por la estación ferroviaria de Moreno, hay uno en las vías del ferrocarril dentro de los terrenos nacionales de Trenes Argentinos y había sido vandalizado con pintura el cartel, la cara principalmente de Damián Contreras. Me olvidé de bajar la foto, la tengo. A ver si llego a no bajarla y mostrársela directamente del celular. Vamos a ver si funcionan esas cosas, ¿vio? Porque la verdad que quedé consternado con el tema del homicidio. Sí, a ver si se ve. La luz. Ahí está. Sí, mira, ahí se ve. Ahí se ve. Esto, la foto la saqué hoy. En terrenos de ferrocarriles argentinos. Una solución que le encontramos rápido a mis olvidos. Digo, y apunta contra gente de Mariel Fernández, como bien dijo en la nota. Estas circunstancias de la política, que uno a veces habla del folclore, pero va más allá del folclore y la vandalización de los carteles. Bueno, la denuncia está planteada. Vamos a hacer rápidamente la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad y vamos a ir con un reclamo de la zona de Trujuy, del barrio La Fortuna en el próximo bloque. En Moreno, nunca se hizo tanto. Dos nuevas plantas asfálticas, 600 cuadras asfaltadas, nuevo hospital, renovación integral de Avenida Mitre, 2.500 luminarias, 115 móviles, 1.700 cámaras, 250 nuevas industrias, 100 obras en escuelas y 87 nuevas aulas. Y mucho más, nunca se hizo tanto. Brazo tendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres.
Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pet Center Moreno, lo que tu mascota elegiría. Dale una buena alimentación a tus mascotas. Llámanos o mandanos un WhatsApp ahora, 11 34 60 5509. No dudes en consultar precios y envíos a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencias y mercado pago. Pet Center Moreno, alimento para mascotas. Ubicado en Nemesio Álvarez 289, Moreno Centro. Búscanos en Facebook e Instagram. Conoce nuestra tienda virtual. Pet Center Moreno, tiene todo lo que tu mascota necesita. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Bueno, recuerden que la semana pasada, el día domingo, y se los conté el lunes de la semana pasada, vándalos incendiaron unas aulas en la Escuela Técnica número 3 del barrio La Fortuna. Y justamente los vecinos que estuvimos consultando, miembros de la comunidad educativa de la Técnica número 3, nos mencionaban que justamente el tema de el abandono de la obra de la Sala de La Fortuna, de la Sala de Atención Primaria de La Fortuna, sería una de las razones por las cuales o por dónde entrarían los vándalos a incendiar la escuela. Recordemos que, quería confirmar la calle, en Tablada y Puccini está ubicada en la Sala de Atención Primaria de La Fortuna, o estaba habilitada y ubicada allí, porque desde hace un tiempo la obra se paralizó, se abandonó y
se mudó parte de la sala a unos locales que se encuentran sobre Tablada, casi esquina Puccini, pero de la manzana siguiente. Casi enfrente de donde está la escuela primaria número 27, si la memoria no me falla, sí, la 27. Porque decía la 26 siempre. La 27. Bueno, los vecinos, a ver, esto lo recuerdo claramente, se lo comentaba con, lo charlaba con los vecinos antes de hacer la nota, creo que inclusive les pregunto en la nota. Yo recuerdo en la gestión del extinto intendente Andrés Arregui, que esa sala de atención primaria atendía las 24 horas y tenía una ambulancia, al igual que la sala de atención primaria de Francisco Álvarez, también atendía 24 horas y tenía una ambulancia. Bueno, esa práctica se dejó, no sé si durante la gestión de Mariano Hues o la de Walter Festa, pero por ahí fue. Lo cierto es que la obra, entiendo que la obra de la sala de atención primaria de La Fortuna había sido incluida en el gobierno de María Eugenia Vidal en fondos que había asignado para la reparación de salas de atención primaria en el conurbano bonaerense, entre ellos en Moreno. Recuerdo que una nota que le hacíamos a la entonces secretaria de Salud del municipio, Adriana Palacio, hablaba sobre, creo que eran 1,000,000,000 de pesos, si la memoria no me falla, lo que se había asignado presupuestariamente desde provincia para la reconstrucción y construcción de nuevas salas, reconstrucción de salas antiguas y construcción de nuevas salas en territorio morenense. Después, por cuestiones presupuestarias, y aquí cabe aclarar una cuestión, no era dinero que manejaba el municipio, sino que se manejaba directamente de provincia de Buenos Aires, algunas de esas salas fueron finalizadas durante la gestión de Axel Kicillof, que también se habían abandonado. Entiendo que en el caso de La Fortuna, de la sala de atención primaria del barrio La Fortuna, hay una cuestión legal en el medio, que tiene que ver justamente con lo que pasó en su momento también con la primaria 57, recuerdo, que se abandonó la obra, se entró en una instancia judicial y hasta que la justicia no dictaminó respecto a qué era lo que pasaba administrativamente con esa obra paralizada, si se le pagaba, no se le pagaba, tenía que haber un resarcimiento hacia la empresa, si la empresa tenía que devolver dinero al Estado. Bueno, hasta que no se cierre esa instancia judicial, la obra se paraliza. Lo que es llamativo, tanto tiempo de paralización de la obra. Lo que contábamos el lunes de la semana pasada, en torno a la vandalización de la técnica número 3, es que los vecinos, la comunidad educativa, nos decía también que ellos presumían que los vándalos habían ingresado desde el lado de la sala de atención primaria de La Fortuna y que en un momento, se entiende que gente en situación de calle, pregunto, estaba utilizando las instalaciones de la sala que no se había finalizado. Por eso la municipalidad mandó, a raíz de las denuncias de los vecinos, a tapiar todos los ingresos a la sala. Hoy, y ahora lo vamos a ver en imágenes, que son imágenes que hicimos el día domingo del incendio de la sala de la técnica número 3, vamos a ver imágenes de cómo está hoy una sala, vuelvo a repetir, que en su momento fue modelo, y que reforzaba mucho el sistema de salud en la zona de Trujuy, para que no tenga que ir al hospital, principalmente Mariano Luciano de la Vega de Moreno, y siempre dudo cómo se llama, es el Mercante, el de San Miguel, o al hospital de San Miguel, al provincial de San Miguel, que está en territorio de San Miguel. Bueno, lo cierto es que un grupo de vecinos, Ramón, Juan y, me olvidé el nombre del otro vecino, estuvimos entrevistándolo justamente por el reclamo que están haciendo de solicitud de la terminación y la, en realidad que retomen la obra en el barrio de la sala de atención primaria del barrio La Fortuna. Ramón, Ángel y Juan. Estuvimos hablando con esos vecinos que manifestaban lo siguiente respecto a este reclamo y están juntando firmas. Sí, esta convocatoria la propusieron vecinos, teniendo en cuenta que ya hace más de 4 años la salita está fuera de funcionamiento, totalmente destruida, y es un centro de salud muy necesario porque atiende no solamente al barrio de La Fortuna, Villanueva, sino a 10 barrios de la periferia. En su momento esa sala contaba con servicio hasta ambulancia, tenía todas las especialidades. 24 horas esa sala. Tal cual. Bueno, con el tiempo y con el pasar de los gobiernos también, porque acá
si le vamos a dar responsabilidades, las tuvieron todas. La salita literalmente quedó destruida. Hace unos 4 años más o menos, había un cartel gigante que anunciaba que la iban a arreglar. No me acuerdo la cifra, pero una cifra millonaria. Eso pasó más que nada como una propaganda, porque al final nunca hicieron nada y ahora en este momento la salita está totalmente inservible. Bueno, estuvimos haciendo imágenes justamente ese día del incendio de la técnica número 3 y lo que sí evidenciaba que hubo personas inclusive viviendo dentro de la sala. Tal cual, es evidente. Eso lo habíamos también denunciado cuando empezamos a juntar la firma. Justamente por ese lugar fue por el que ingresaron al colegio donde robaron. Esta situación había pasado varias veces y se denunció en otras ocasiones. Nosotros ahora creemos que si hubiese llevado adelante el reclamo, que si se hubiese accionado, no estaríamos pasando lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la escuela técnica, que están los pibes sin clase. Es muy importante porque ese lugar está regalado. Ay, Ángel, ¿cuánto hace que vivís en la zona vos? Hace 25 años. A ver, la sala de la Fortuna era un ejemplo. Era un ejemplo, teníamos buenos profesionales, a la falta de seguridad para los profesionales también por la zona que queda, y las escuelas que están a la redonda, dejaron de asistir muchos profesionales por diversos problemas y así se fue deteriorando la atención al público. Después pasaron el tiempo, llegó la pandemia, se cerró totalmente la salita y quedaron todos los niños a la deriva, porque no hay, en el poco espacio que tienen ahora los profesionales, que son contados con los dedos de la mano, es un local al mismo frente de la escuela 27, que son como dos especies de garaje, ahí hacen lo posible para atender a 10 chicos. A mí me ha tocado ir personalmente a sacar controles para un chico, para que lo atiendan los profesionales, y tener que ir 4 o 5 de la mañana porque no se reparten más de 10, 15 turnos, y eso es cada 15, 20 días. O sea que imagínate la problemática que le trae a todos los papás y la mamá del barrio. Tenés que hacer cola, frío, calor, llueva, no llueva, porque si no vas temprano, 4 o 5 de la mañana, no conseguís turno. Juan, ¿qué tan importante es que se reactive la sala? Y para mí sería que se reactive porque es beneficio para todo ahí. Para mí, para él, para todos los que vivimos ahí. Es impresionante cómo está eso, cómo quedó eso después de la pandemia. Pero es necesario que eso se reactive de vuelta para que podamos atender, que tengamos que tengamos turno, o sea, que lo atiendan bien, o sea, como corresponde. Ir y que te den turno, no, como dice mi compañero, no, ahí en el momento, no, que te manden, qué sé yo, un suponer en el hospital, no, ahí en el momento, viste, que como era antes, normal, una ambulancia como corresponde, llama a un vecino que la ambulancia esté donde tiene, una, no solamente una, dos por lo menos, ponga, dos por lo menos ambulancia, no una, porque una, si llaman de dos lados, una ambulancia no va a ser basta, entonces si hay ambulancia, si hay más, mejor todavía. Porque creció mucho esa zona. Sí, obvio, hay mucha gente, muchos lo necesitan ahí. Como yo, todos los vecinos que somos de, todos los que somos ahí de Villanueva. Villanueva. La Fortuna, Villanueva, todos necesitamos esa salita. Así que, Santa Brisa. Claro. Así que necesitamos esa salita que se rearba, que se abra para poder atender a la gente como corresponde. Para todos los vecinos de esa. ¿Le dijeron algo a las autoridades municipales con respecto? Porque algunos vecinos nos decían ese día del incendio que estaba judicializado el predio. ¿Saben algo ustedes? Mirá, la concejala del Frente de Izquierda, Lorena Pereira, fue a donde, al organismo que corresponde, a pedir algún tipo de informe, si había. Y lo que le mencionaron es que es un litigio que hay entre la provincia y la empresa constructora, entonces ellos no pueden intervenir. Esto a la gente, te imaginas lo que le causa, porque vemos que están gastando un montón de millones en cantantes famosos y no resuelven absolutamente nada, al contrario, la situación la están empeorando. ¿Qué es lo que están impulsando, como decís? Bueno, yo acá, más o menos, igual esto es lo que armamos, es lo que tenemos en nuestro petitorio, pedimos atención las 24 horas, ambulancia, personal médico, administrativo y enfermería suficiente para evitar sobrecargo a los trabajadores. Porque ese es otro problema, ¿no?
insumos necesarios. De la mano de lo que estábamos hablando recién con Juan. Claro. Creció muchísimo esa zona. Claro. No es lo mismo que hace 15 años. Obviamente, y por eso no queremos, porque también ha pasado, el trabajador cuando tiene demasiada presión no puede ejercer bien su trabajo, no puede dar la atención necesaria. También pedimos insumos necesarios para la atención de los pacientes. Con respecto al personal médico, necesitamos que haya varias especialidades: pediatría, clínicos, neurólogos, ginecólogos, cardiólogos. Todo. Por otro lado, también es importante que asista la salud mental a cada persona que necesite, siendo que vivimos en un mundo donde las adicciones son algo corriente. También la salita tendría que contar con trabajadores sociales y obviamente, a raíz del problema que mencionamos antes de la escuela, necesitamos que haya personal de seguridad o algún sereno que, para evitar por lo menos que se siga vandalizando. Exacto, porque toda la sala tuvo que ser tapiada para que no ingrese nadie. Bueno, lo increíble de esto, perdón, es que nosotros un día antes hicimos una convocatoria a la asamblea. A las pocas horas esto llegó a oído del municipio y mandaron una cuadrilla que la fueron a tapear solamente. Justo en ese momento que llegaron estábamos con los vecinos y los vecinos le preguntaron a los trabajadores municipales. Y lo que le contestaron es lo que te decía recién. No, es un problema que hay entre la provincia y entre la empresa constructora. Juan, ¿qué ibas a agregar? No, que hay que poner uno a personas porque... Estos vandalismos entran por el techo de la salita, pienso yo, no sé. Entonces tienen que haber unas personas ahí para que vea por dónde entra. Entonces, cuidar como corresponde, porque yo pienso que debe entrar por ahí. Porque si está todo cerrado, no sé por dónde entra. Yo no quiero tampoco, pero debe entrar por ahí, por arriba de la salita, qué sé yo. Pero tiene que haber gente ahí, un seguridad, como dice acá el compañero, o un sereno continuamente, que lo releve. Porque tiene que haber... De día y de noche, porque si se va de noche, van a entrar de día, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber dos que lo releve, el que se va de noche y el que entra de día, continuamente un sereno las 24 horas. Bueno, eso no sé cómo se va a manejar el municipio, ¿no puede ser? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, no sé, pero tiene que haber dos. Ángel, por último, ¿necesitan soluciones los vecinos? Sí, lo más que todo, lo que más urgente necesitamos es que se arregle rápidamente la escuela que nos incendió. Y la salita, por sobre todas las cosas, porque tenemos mucha gente en el barrio, se amplió demasiado. Hay muchos niños, muchos ancianos que no pueden venir hasta el hospital. Y en una salita, como estaba antes, funcionando las 24 horas, como tiene que ser, siempre se encuentra solución más para la salud en estos tiempos. Y bueno, y después dependerá del municipio, a quien le corresponda, a ver... que son cuatro colegios que están juntos, está una salita que todo pertenece al mismo municipio, somos todos de Moreno, y ellos sabrán cómo ponerle la seguridad correspondiente, porque la 27, la vez que ha sido saqueada, vulnerada por cierta gente que uno no sabe quién es, pero eso también es a causa de tener cuatro colegios juntos y que no haya una persona por lo menos para cuidar o avisar con un teléfono o con lo que sea, a las autoridades correspondientes para evitar los robos y el vandalismo de las escuelas. Bueno, ahí escuchábamos lo que nos decía tanto Ramón, Ángel y Juan, vecinos de la zona de Trujuy, con influencia de la sala de atención primaria La Fortuna, como bien explicaban, más de 4 años paralizada la obra. A ver, claramente se necesita la reactivación total porque hay una posta sanitaria muy pequeña funcionando ahí a 40 metros de donde está el edificio de la sala de atención primaria de Fortuna, en dos locales, pequeños locales, donde los trabajadores hacen lo que pueden, claramente porque no tienen espacio físico ni las condiciones laborales necesarias para desarrollar su tarea acorde. Antes de irnos a la pausa vamos a compartir notas del ámbito político porque como ya le hemos dicho, se viene la política fuertemente, ya estamos entrando en etapa de definición de listas, estamos a un menos de un mes y por lo tanto vamos a ir conociendo algunos candidatos, tal vez los candidatos menos conocidos también. Y en este caso tiene que ver con la precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Libres del Sur. Ella se llama Silvia Sarabia, estuvimos la semana pasada hablando con ella porque hizo una visita de proselitismo en Moreno y esto lo decía.
Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires ya desde hace muchos años y nuestra tarea tiene una inserción en el territorio en más de 100 distritos de esta provincia. De hecho, hemos hecho una elección de autoridades donde han participado más de 40.000 afiliados y afiliadas en el mes de marzo. Estoy recorriendo, bueno, no solo el conurbano, estuve en Bahía Blanca, estuve en Mar del Plata, también en San Nicolás, en Pergamino, el 9 de julio. Y acá, bueno, evidentemente hay una situación a nivel provincial que, aunque muchos digan que la provincia es muy diversa, hay algunas cuestiones que se repiten en cada lugar. La situación vinculada a la salud, que realmente es terrible. El sistema primario de salud está, te diría, abandonado prácticamente. No aparece en la medicación de las enfermedades crónicas, que en realidad debieran estar cubiertas por los programas nacionales y provinciales. El otro problema que aparece muy fuerte es el acceso a los alimentos. Tenemos una provincia que produce alimentos, tenemos un montón de ciudades que tienen cordones de producción y que los precios son realmente, o sea, no tienen ningún tipo de lógica. Y bueno, creemos que ahí falta efectivamente un control que tenga que ver con el observatorio de costos, que está reglamentado por ley, pero que no se implementa. Y después tenemos el tema de la inseguridad. Nosotros creemos de que la fuerza de seguridad en nuestra provincia tienen un alto nivel de connivencia con el delito. No encontramos otra razón. En nuestros barrios son las mujeres las que se organizan para sacar de la cuadra a los que venden drogas. El avance del narcotráfico es terrible y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida cotidiana. O sea, no se puede salir a caminar después de determinada hora, no se puede salir a la mañana temprano, hay un nivel de miedo a que haya una balacera en el barrio. Esto cada vez es más habitual y no nos queremos acostumbrar a esas cosas porque creemos de que si como ciudadanía le damos un arma y les pagamos a una fuerza de seguridad, debe estar para cuidarnos, no para ser cómplice del delito. ¿Y qué harían con la policía entonces? Nosotros creemos dos cuestiones. La primera, que hay que ser muy, muy estrictos con el control del accionar policial. No es cierto que, desde nuestro punto de vista, que la policía no puede actuar si hay un control estricto. Lo que no hay que hacer es que cuando la policía comete un delito, hay que juzgarla y no hay que apañarla, como viene sucediendo con el ministro Berni o como cuando Bullrich o estaba, digamos, como ministra de Seguridad de la Nación. Nos parece que ahí, insisto, es una gran responsabilidad como ciudadanía que le damos un arma a personas que deben cuidarnos. Así que es una de las áreas donde más control tiene que haber por parte de quienes son funcionarios públicos, pero también por parte de la población. Y ahí está el otro punto. Para nosotros la participación de la población también es importante. No puede ser que todos sepamos quién vende, dónde vende, cómo se vende, y la policía no lo sepa. La verdad es que eso es lo que nos atraviesa. No puede ser que las propias mujeres se organicen para tirar abajo un búnker, que después, a los 3 o 4 días, vuelve a estar levantado. Entonces, la participación de la población, que somos quienes conocemos el mapa del delito, tiene que ser un pilar fundamental de una gestión que realmente piense en la gente y no en algunos sectores, pequeños sectores, que hoy nos tienen de rehenes. A ver, sin ningún tipo de dudas, el tema del kiosco, los búnkers de drogas, es una preocupación. Pero, como bien explicas, porque ocurre en todo el conurbano, una vez que se demuele uno, aparece otro. ¿Pero por qué? Porque la droga sigue llegando. Digo, te vas a cansar de poner presos a un montón de vendedores de drogas al menudeo, pero el tema es quién las trae. Bueno, mira, ahí el otro día era muy clara la explicación de la jueza Arroyo Salgado, ¿no? Lamentablemente el narcotráfico penetró, digamos, los distintos poderes del Estado, los ejecutivos, el legislativo, la justicia. Ahí hay que trabajar en esos 3 niveles. Y la verdad es que como población, yo digo que tenemos que hacer una rebelión desde los barrios, porque esto no da para más. Hay que presionar para que eso efectivamente funcione como debe funcionar. Y parte de eso tiene que estar con la participación de la población. Al Poder Legislativo hay que decir que la legislación de partir las causas en realidad no sirve para nada. Tiene que haber una unificación de las causas que están vinculadas al narcotráfico y que llegan al narcomenudeo. Y investigar como una unidad, digamos, esas causas.
¿Vos decís después, que no contemple una parte, digamos, dependiendo de la cantidad de drogas, que sea un delito federal y no un delito provincial, que más allá del tema de las jurisdicciones? Creemos que más allá del tema de las jurisdicciones tiene que haber unificación de las causas, porque si no, terminan en saco roto muchas de las investigaciones. Después, el segundo punto es que el Ejecutivo, que es el que maneja el Ministerio de Seguridad y que en el caso de los ejecutivos municipales manejan las policías locales, también tiene que dar cuenta de su responsabilidad. No puede ser esto que te decía antes, que los vecinos y las vecinas sepan dónde se vende y el municipio no tenga la menor idea o se haga de cuenta que no tiene la menor idea. Ahí hace falta que el mapa del delito se haga. Hoy tenemos un montón de instrumentos, desde las cámaras hasta los celulares, tenemos un montón de cosas con las que se puede trabajar si efectivamente se quiere combatir. Lo que pasa es que hay un nivel de corrupción alto. Pero bueno, insisto, esto no da para más. La verdad es que en muchos casos, por supuesto que muchos vecinos tienen miedo, todos tenemos miedo y decimos, bueno, ¿qué nos va a pasar? Pero la verdad es que hoy el miedo es a lo que te puede pasar cuando salís de tu casa todos los días. Y esto en un punto hay que decirle basta. Silvia, por último, son los primeros pasos en la campaña. Digo, todavía falta un trecho para el 13 de agosto, por lo menos que se revaliden los títulos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cuál va a ser el eje de la campaña, entonces? ¿Estos dos temas que mencionaste? Mira, para nosotros el eje de la campaña es que necesitamos una dirigencia que gobierne para el pueblo. Que en cada uno de los temas, que para nosotros son derechos, pero que en este momento terminaron siendo privilegios, la decisión esté fundada en lo que necesita la población, no un pequeño grupo de vivos o un pequeño sector de poderosos. Tenemos el problema de la vivienda, tenemos una provincia con una gran extensión territorial y sin embargo es muy difícil acceder al pedacito de tierra para vivir. Esto evidentemente habla de que ahí se está poniendo en primer lugar el negocio inmobiliario. Tenemos que tener una educación de calidad y para eso necesitamos espacios adecuados. Yo soy docente de educación secundaria. Convivimos en la escuela primaria con la secundaria. Compartimos comedor, compartimos aula, compartimos biblioteca, compartimos hasta baños en una de las escuelas de trabajo. No puede ser que esto sea así. Es importante que los chicos estén en la escuela, pero no de cualquier manera. Tenemos que priorizar el tema de salud en la atención primaria. Tiene que haber salitas, tenemos que jerarquizar a los profesionales de la salud municipales. Y después exigirles que trabajen como corresponde. Pero primero hay que jerarquizarlos. Sí, entonces, los temas nuestros son los temas de todos los días. Afectan a la vida de todos los días de la población. Tenemos que dejar de discutir quién va a ser el candidato de tal cosa. Tenemos que pasar a discutir cómo se resuelven los problemas de todos los días. Vos estás contando una realidad que lamentablemente en Moreno ocurre mucho, esto de las escuelas primarias con lo que eran las secundarias básicas. Digo, esto fue una fallida reforma educativa que terminó complicando la habitabilidad de los establecimientos educativos. La educación, tal cual, es la consecuencia directa de esa ley federal que primero estableció el séptimo, octavo y noveno y después terminó instalando en los edificios de las escuelas primarias las escuelas secundarias como un anexo, pero compartiendo un montón de espacios que realmente son espacios vitales para desarrollar un ámbito educativo favorable. Y bueno, y eso nunca se revirtió. Se hicieron un montón de políticas para que los chicos vuelvan a la escuela, estén presentes en la escuela, pero insisto, la escuela no puede ser un acumulado de chicos. Tiene que ser realmente un espacio educativo. Y para eso necesitas instalaciones. Bueno, Moreno ha sido uno de los símbolos, ¿no?, del deterioro de esas instalaciones. Pero yo trabajo en San Martín y he trabajado mucho tiempo en una escuela donde teníamos que abrir la puerta para ventilar por el olor a gas que había en invierno. Entonces, fue en Moreno, pero podría haber sido en cualquiera de los distritos de nuestra provincia. Bueno, entonces, ¿a qué fuerza política representás para que el vecino de Moreno te conozca? Bueno, junto a Jesús Escobar. Bueno, Moreno y General Rodríguez, en realidad. Bien, junto a Jesús Escobar, que es nuestro candidato a presidente, nuestra fuerza, nuestro movimiento es el Movimiento Libres del Sur, y yo soy la precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí compartíamos entonces la nota con Silvia Sarabia, que es precandidata a gobernadora por Libres del Sur.
Antes de irnos a la pausa, vamos a leer algunos mensajes que vi que llegaron varios. Oscar Reynoso dice, la mayoría viene a usurpar terreno, se refiere a este ajuste de cuentas que le contaba en el primer bloque de este delincuente de nacionalidad paraguaya que había matado o está acusado de matar a un policía en julio del 2022 en La Matanza. Un ajuste de cuentas, 6 disparos, 3 de ellos en la cabeza, hecho que ocurrió ayer en el barrio Primero de Mayo de Cuartel Quinto. Después Ali Lugo dice, queremos un Moreno mejor, cada barrio cámaras en cada cuadra, así de esa manera terminamos con los robos, dice Ali Lugo. María Rosa Álvarez, María Rosa querida, dice, esa sala tenía guardia de todas las especialidades, la verdad a los funcionarios les importa un carajo la salud pública porque ellas no la usan, lo único que hicieron los funcionarios el otro día del incendio de la técnica 3, ir a decir que la sala no es de competencia municipal, los funcionarios no se quieren hacer cargo de nada, la verdad es una vergüenza, no, la sala es de competencia municipal, los fondos con los que se estaban reconstruyendo eran de provincia de Buenos Aires. Y las guardias tendrían que estar en todas las salas. Se hicieron salas nuevas que atienden hasta las 17 y cierran. Ahora los enfermos tienen que elegir la hora de la urgencia. A veces la salud pública no es una prioridad para los funcionarios porque no la usan, reitera la amiga María Rosa Álvarez. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial, ya camino a la medianoche. Así que vamos a hacerla rápido a la pausa y enseguida regresamos con el último bloque de Moreno Noticias Semanario Actualidad. Y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau, neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A 2 cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. ¡Oh! Si alguien no se mueve y no respira,
Estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Masa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení para acá. No era Lucha Viloni. Callate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Masa, como el tema de los BG. Pa, 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 stay the light. Stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Último bloque de Moreno Noticias, a punto de llegar a la medianoche. Antes de entrar en la última nota que tenemos, vamos a hablar brevemente de las infecciones respiratorias agudas bajas. Información de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué son? ¿Cómo las prevenimos? ¿Qué debemos hacer? Las infecciones respiratorias agudas bajas, IRAP, afectan oídos, nariz y garganta y pueden llegar hasta los pulmones. Se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar. También puede transmitirse por el contacto con distintas superficies. ¿Cómo prevenirlas? Es el siguiente flyer importante de información. Lavarse periódicamente las manos. Desarrollé un TOC con respecto a lavarme las manos, Estoy, siento la mano un poquito sucia y ya estoy como loco tratando de lavármelas. Cubrir boca y nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar. Evitar el contacto o reuniones con personas con síntomas respiratorios o al presentarlos. Mantener una buena ventilación de los ambientes y evitar la presencia de humo de cigarrillo cerca de niños y niñas. Tener al día los esquemas de vacunación. Promover la lactancia humana exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La siguiente información. Pregunta, ¿ante qué síntomas debo recurrir al centro de salud? Respiración rápida con silbidos o ronquidos, fiebre persistente de 38 grados o más, presencia de tos y mocos, pérdida del apetito, dificultad para beber líquidos o amamantarse, sensación de cansancio o decaimiento, dolor de cabeza o garganta. Y la última información tiene que ver con la vacuna antigripal. Está disponible de forma gratuita para niños y niños de entre 6 y 24 meses, personas gestantes, puérperas o mayores de 65 años y entre los 2 y los 64 años para quienes presenten factores de riesgo. Información del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se puede aplicar junto a las dosis del calendario nacional y también las vacunas contra el COVID-19, dice este flyer de la provincia de Buenos Aires, rectifico, no era del municipio. Y por último, vamos a compartir lo que tiene que ver con otro precandidato a intendente, en este caso en el marco de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos. Joaquín Pipi Nogueira reafirma sus intenciones de ser una de las opciones de caras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto.
Soy precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Estoy militando con Gerardo Morales y Gustavo Pose. Y bueno, estamos muy contentos y realmente creo que le hace falta a Juntos por el Cambio una interna amplia que permita discutir las ideas que tenemos los distintos precandidatos que representamos a Juntos. Porque yo digo, Juntos por el Cambio necesita hacer una buena performance y hay que sumar esfuerzos. Y después creo que tenemos que procurar no llevar candidatos que pierden siempre, porque viste que si no la gente dice, uy, otra vez candidato Mambrú. Y si siempre pierde, y si a esto le sumas la falta de ideas que se expresen de lo que queremos hacer, nos perjudica electoralmente. O sea, yo creo que el debate en Juntos por el Cambio es positivo, no es bajarle el nivel y decir hay peleas internas. Las peleas internas son la discusión de ideas. Ahora, claro, cuando no hay ideas, a lo mejor las cosas se transforman en personales, pero no creo que sea el caso de Juntos por el Cambio, porque Cato ha sido varias veces candidato a intendente, o sea, está formado, creo que sabe lo que necesita Moreno para cambiar esta triste realidad que vivimos todos los días, la inseguridad, las calles destruidas. La mentira de nunca se hizo tanto. Nunca se hizo tanto. Es cierto que ha hecho algunos asfaltos en los barrios que con una lluvia como la del otro día se transforman en diques porque se hace el asfalto sin nivelación, no se hacen los desagües y finalmente esto genera, cuando ocurren lluvias así como las que seguramente van a ocurrir en todo el invierno, producen inundaciones que perjudican a la gente. Pero aparte de eso, con Caminar Moreno, se ven que las calles están destruidas. Yo digo, Hipólito Yrigoyen, Moreno Sur, destruida. Centenario, peor, parece dinamitado. La propia calle principal, uno viene por Libertador y los autos van moviéndose como si fuera una zaranda, porque está todo mal. La basura amontonada. O sea, la municipalidad ha abandonado lo que es la principal función, que es el mantenimiento del espacio público, y acapara otras circunstancias que no le corresponden, como es la asistencia social, manejar el tema de la ocupación de tierra. Moreno, un drama que ocurre diariamente con la ocupación de tierras, y no solo la ocupación de grandes extensiones de tierra, sino lotes en el área urbana, los ocupan. Entonces todo esto depende del municipio, que cree que es un representante de la acción social indiscriminada. Ahí el municipio es el representante de los vecinos de Moreno. Tiene que preocuparse por analizar cuáles son los problemas que nos aquejan todos los días. La recolección de basura es un desastre. Antes había previsión de cuando pasaba el recolector por los domicilios, ya es imprevisible. Por ejemplo, en mi casa pasaba todos los días, menos los sábados, ahora pasa cuando quiere el recolector. Estos containers que han puesto en la vereda, la verdad, dan risa. Primero, porque son chicos. Segundo, porque no están preparados para reciclar. O sea, ahí tiras un perro muerto o una botella vacía, cualquier cosa. Entonces, es toda una improvisación a lo que tenemos que sumarle un consejo deliberante espantoso. Espantoso. Yo el otro día le decía a una amiga que es concejal, le digo, ¿saben lo que pasa? Ustedes se olvidaron de la política. Entonces se enfrascan en discusiones que no van a ningún lado, consideran importante lo que no es importante y ninguno expresa un pensamiento político. Entonces, si vienen, yo fuera amigo tuyo y vengo de Misiones, voy, me invitas al consejo, me como toda la sesión, cuando termino no sé quién es radical, quién es peronista, quién es de Juntos, quién es de la izquierda. Es todo un mal profundo e intelectual, porque el nivel es muy bajo del Consejo Deliberante, y cuando el nivel es bajo y no hay discusión política, bueno,
el Ejecutivo hace lo que quiere, y es este el resultado, una municipalidad caótica. Pipi, una de las medidas que siempre se tomaban, sobre todo en la década del 80, 90, antes de una elección, era presentar un plan de gobierno. Digo, para tener un rector de cuáles iban a hacer los caminos a seguir. ¿Ustedes tienen pensado presentar un plan de gobierno? Nosotros tenemos un proyecto de gobierno que incluye fundamentalmente el saneamiento de, digamos, nosotros decimos que hay que volver a las fuentes. O sea, ¿qué tiene que hacer la municipalidad? La municipalidad tiene que mantener el espacio público, tiene que recoger la basura, y me parece que, aunque no es una responsabilidad exclusiva de los municipios, lo que hay que poner el acento en la seguridad. En la seguridad, que implica no más policías y nada más, implica más policías, implica exigirle a la provincia de Buenos Aires el mantenimiento de los edificios escolares y la creación de nuevos edificios escolares, y hay que tener, sí, claramente un plan de erradicación comercial e industrial que incluya hasta el pago cero de todas estas tasas para quien viene a invertir, dependiendo de la cantidad de empleados que vaya a tomar. Y naturalmente, como el que invierte a lo mejor tiene planta propia de empleados, ¿qué porcentaje de empleados nuevos va a tomar que sean de Moreno? Ser de Moreno quiere decir tener domicilio en Moreno y estar radicado, que ese es una labor que tiene que hacer el municipio como contraprestación de la baja en los impuestos. Y después creo que hay que hacer un análisis profundo y remodificar las tasas de acuerdo a los servicios que está prestando. Yo creo que hoy la municipalidad no podría cobrar absolutamente ningún servicio, salvo en un área muy pequeña, y habría que analizarlo. Por eso creo que el tema de la recolección de los residuos tiene que ser puesto bajo una lupa y analizado estrictamente y ampliado, naturalmente, porque hay barrios por todos lados que no tienen servicio de recolección. Después hace falta exigirle a la provincia de Buenos Aires un profundo plan de agua corriente y cloacas, que esto naturalmente hace a la salud pública, y volver a implementar desde el gobierno lo que es la cultura del trabajo. Yo creo que cuando vos a una sociedad le sacás la educación pública, le sacás la salud pública y lo esclavizás por medio de los planes, lo que estás haciendo es destruir todo un tejido social que impide el progreso colectivo. En eso tiene que tener especial énfasis la labor municipal, ya no dentro de su área, sino exigiendo. Por eso me parece importante lo que plantea Gerardo Morales. Dice que el conurbano es un problema tan grande que no se puede solucionar solo de la provincia de Buenos Aires, y habla del pacto fiscal para el Gran Buenos Aires. Esto es que todas las provincias y la nación van a tener que contribuir un fondo común, porque en el Gran Buenos Aires hay gente de todas las provincias, para poder realizar las obras profundas de saneamiento que hace falta y organizar. De esta es la única manera que nosotros creemos que se puede salir de esta crisis caótica en que estamos todos sumergidos. Ahí escuchamos a Joaquín Pipi Noguera en la última parte, una especie de recreación de lo que fue el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano durante el gobierno de Eduardo Duhalde al frente de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir acercando al mes de agosto y cada vez va a haber más notas del orden político. Nos quedan para esta semana para seguir compartiendo. Tal vez aquellos también candidatos que por ahí no tienen demasiada inserción mediática, vamos a darlos a conocer en la medida de que nos dé la estructura claramente, para de esta manera tener opciones y usted que los conozca, básicamente. Bueno, nos vamos a despedir, ya son las 12:12. Nos pasamos, pero bueno, ya lo presumíamos por el tema que nos atrasamos en el inicio y los policiales del comienzo del noticiero. Nos vamos a reencontrar hoy a las 21, de vuelta, en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen una excelente noche. A ver si hay mensajes antes de irme, porque viste, después me termino. Ah, sí, don Ernesto dice, Argentina versus Nigeria, miércoles 31 de mayo a las 6 de la tarde, sí.
no sé si lo voy a ver el partido de esa hora, tengo una protesta por el homicidio de Ángel Núñez, lo que también le contaba en el primer bloque. Estadio San Juan del Bicentenario. No creo que pueda ver por lo menos el primer tiempo. Bueno, no, y el segundo tampoco, no creo que pueda llegar a ver el partido. Pero cosa que pasa. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana. Que pasen una excelente noche, no mañana, a hoy a las 21. Que pasen una excelente noche, que descansen. Chau y gracias.